hasi baino lehen barkamenak eskatu nahi diot. Berandu hasiko gara, baina dakizunez metroan istripu bat gertatu da eta zuetariko batzuk izan zue berandu ailega sariela eta horregatik hasiko gara orain. Jaun andreok, lagunok, egun ondan hori eta mila esker Bilboko Merkataritza Ganberako enpresa topaketa honetan parte hartzeagatik. Buenos días y bienvenidos a un nuevo viernes de la Cámara que organizamos con el patrocinio de Euskaltel en esta ocasión para hablar de la función de las cámaras de comercio en un momento de especial de relevancia para las empresas, el país y las propias cámaras. Y para ello contamos con la presencia de José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España. José Luis, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a la Cámara y Sorionak, porque hoy es su cumpleaños. Las cámaras de comercio viven un momento de cambio y de operativa, pero su objetivo sigue siendo el mismo, representar, promover y defender los intereses de la economía y de las empresas, grandes y pequeñas. Para ello, sus prioridades se centrarán en potenciar la internacionalización e incrementar la competitividad. En cada caso, con claras prioridades, mejorar el comercio exterior y la base exportadora y apoyar la formación y el emprendimiento. En este recorrido, con la máxima cooperación institucional, con la garantía de la colaboración público-privada, la empresa debe ser protagonista del cambio en beneficio del progreso y del bienestar social. Les presento a José Luis Bonet. José Luis es doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona y en esta universidad fue profesor de Economía Política y Hacienda Pública durante casi 5 décadas. En su extenso bagaje profesional ha ocupado más de 40 cargos importantes, entre ellos la presidencia de la Federación Española del Vino. Es presidente del Grupo Freixenet desde 1999 y presidente de la Cámara de Comercio de España desde 2014. Preside asimismo el Consejo de Administración de la Feria de Barcelona y de la Feria Alimentaria. Desde 2002 ocupa también la presidencia de la Asociación de Marcas Renombradas Españolas y de la Asociación para el Fomento del Desarrollo Agroalimentario. En 2013 recibió la Medalla al Mérito en el Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad. Como vemos, una dilatada trayectoria de una persona que se define como un optimista radical. Antes de cederle la palabra a José Luis, señalarles que este acto está siendo emitido por streaming por la web de la Cámara de Comercio de Bilbao. José Luis, cuando quieras. Muchas gracias. Primero, expresar la satisfacción por estar en Bilbao y haber tenido además la oportunidad de ver Bilbao desde el helipuerto de la Torre de Iberdrola. Fantástico, en un día como ayer. Solo por esto ya hubiera valido la pena venir a Bilbao, ¿no? Pero en todo caso, gracias por la invitación. Gracias por la acogida al mundo cameral del País Vasco, con el que ayer tuve un encuentro estupendo. Y me gustaría hacer una advertencia previa sobre el perfil del orador, aunque me ha presentado mi amigo José Ángel, ¿no? Efectivamente, yo he dicho muchas veces que soy mitad monje y mitad soldado, ¿no? Porque me he pasado ejercitando mi vocación personal, que es ser profesor, y lo he hecho pues durante 49 años... en la Universidad de Barcelona, explicando Economía Política y Hacienda Pública. Y luego, ahora lamentablemente me han jubilado, porque ya he cumplido más de 70 años, como tú has desvelado. Y la verdad es que es lamentable, porque claro, uno, cumplir años, pues eso tiene ese problema, ¿no? Y entonces, esto lo he podido compatibilizar, cosa de lo que estoy muy satisfecho, con la empresa familiar. Es decir, yo ya nací en una familia de empresarios, y Freixenet, ¿no? Y bueno, ahí te abducen, ¿no? Ya no te das cuenta y ya estás dentro, ¿no? Primero te preparan, es decir, te dan de desayunar, de comer, de merendar y de cenar, y mientras tanto te van adoctrinando, y cuando no te das cuenta ya estás dentro, ¿no?
mí me ha pasado esto, por lo menos. Y, bueno, de una cosa y de otra, quizá por el ADN del personaje, pues también de repente he aparecido en el servicio al común, ¿no? Es decir, en el exterior un poco, ¿no? Y eso es lo que me ha llevado a toda esa ristra de posiciones que ha dicho José Ángel y que, desde luego, pues sí, suponen una cierta vocación por el colectivo, ¿no? Yo he dicho que, bueno, antes que nada decir, pues eso, que si me pasan los elogios que haga mi familia, ustedes me aplican el atenuante de parentesco y iremos mejor, ¿no? Yo digo muchas veces también que me ha perseguido la letra F, ¿no? A lo largo de mi vida, pues resulta que la familia ha estado omnipresente y además con mucho gusto. El fútbol, la facultad, Freixenet. Bueno, pues sí, menos mal que ha venido la cámara a salvarme, ¿no? Porque si no, intentaría estar preocupado. Entonces, Freixenet, debo decir algo, ¿no? Porque yo creo que he llegado a la cámara por lo que voy a decir ahora, ¿no? Por alguna de estas Fs. Y por tanto, tengo que aclararlo. Freixenet, pues eso, es una empresa familiar. Cuando yo empecé al lado de mi tío, que ha sido el José Ferrer, justamente le dieron ahora en julio aquí en Deusto el premio Reino de España, se lo dio el rey, y con presencia de muchos amigos empresarios vascos, ¿no? Es decir, que fue muy agradable. Pues él ha sido la Dalí de la epopeya Freixenet, que ha hecho que una empresa que era la segunda de su sector cuando yo empecé con él en el año 65 y que producía 1 millón de botellas, pues ahora se ha convertido en un grupo que es el primero del mundo en su sector y que ha diversificado al vino tranquilo, no solo vino espumoso y sobre todo cava, y está pues colocando en el mundo 185 millones de botellas al año, ¿no? Es decir que, bueno, ha sido un recorrido realmente extraordinario y lo que también es extraordinario es que el 80% pues se vende fuera de España, ¿no? Porque es una empresa con posición internacional. Yo digo muchas veces que Freixenet tiene pecados de desempeño, o sea que nosotros somos pecadores, lo hacemos mal, siempre podríamos hacerlo mejor, desde luego, pero que el modelo es virtuoso. ¿Y el modelo cuál es? Pues economía productiva, calidad, visión a largo plazo, diversificación y especialización, innovación, desarrollo comercial, obsesión por la marca, internacionalización. Internacionalización no solo por la exportación, sino también por la implantación. Permítame una nota a pie de página en este punto, sobre internacionalización y la implantación en el exterior. Aquí hay muchas empresas en el País Vasco pues, que esto lo han hecho, ¿no? Pero yo les voy a hablar de Freixenet y es Francia. En el 2000 nosotros vendíamos en Francia 15.000 botellas. Nuestros grandes colegas y amigos de Codorniu debían vender otro tanto, 15.000 más, ¿no? Y el resto, pues, francamente, debían vender, pues, 500.000. Y teníamos un pensamiento falso de que era imposible vender en Francia porque eran chauvinistas y todo eso, ¿no? Bueno, y por tanto, pues, eso estaba así. Y en el 2001, Freixenet compró en Burdeos una empresa centenaria importante, 40 millones de botellas de vino tranquilo, con una estructura comercial francesa importante. Y, bueno, pues miren, el año pasado Freixenet ha vendido en Francia más de 5 millones de botellas de cordón negro. Freixenet. Y el viernes pasado, que yo estuve por Saint-Sadurny, vi los datos últimos, sigue creciendo Francia al 28%. Por tanto, imposibles pocos, ¿eh? Y nuestra mente tiene que
limpiar los imposibles, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Pues porque en el trance que tiene el país de salir al exterior, pues tiene que considerar que la implantación a veces es muy importante. No todo el mundo la puede hacer de entrada, pero bueno, hay que pensar esto, ¿eh? No es solo la exportación. Y luego, por supuesto, en Fresenet se ha dado el modelo de las tres T's, es decir, el talento, el trabajo y la tenacidad. Sin eso, pues no hay nada, ¿no? Otra F es la Fira de Barcelona. La Fira de Barcelona ha tenido una virtud en esta crisis durísima que ha pasado el país, que ha aguantado el tipo. Y resulta que ahora, cuando ya salimos de la crisis, estamos empezando a salir si quieren, pues se ha juntado la recuperación de los salones internos, que se habían prácticamente hundido, sobre todo donde no había proyección hacia el exterior, que Barcelona la tenía. Bueno, pues cuando se ha juntado la recuperación de los salones internos y la proyección exterior de la propia feria, ¿y esto qué quiere decir? Pues quiere decir ir a por todas, ¿no? Sí, competir. ¿Competir con quién? Con los dioses del Olimpo ferial, que son los alemanes, París, Milán, y competir y ganar. ¿Y esto a qué ha llevado? Pues a que ahora estamos en récord histórico. El 2014 ha sido récord histórico. ¿Por qué? Se ha juntado la recuperación, la proyección internacional y ahí está. Por tanto, factores de éxito ahí. Pues miren, otra vez la ambición. Yo llegué a leer cuando entré ahí un informe que decía: olvídense de competir con los alemanes. ¿Por qué? ¿No? Ahí están los móviles. Nosotros los ganamos contra 35 de los más importantes del mundo. ¿Por qué no podemos ganar? Claro que podemos ganar. Por tanto, ambición. Dinamización. Dinamización quiere decir, pues, que uno no puede parar. Si no trabajas, no hay nada que hacer, ¿no? Servicio a las empresas. Cuando estás en una institución de este tipo, esto es lo primero. Ya lo dice el Evangelio de Mateo, ¿no? El que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro servidor, ¿no? El que no está en actitud de servicio, no sirve para nada, ¿no? Entonces, marca, internacionalización. Esto me he referido a ello ya. Y otro factor, que es el de la cooperación público-privada. Yo creo mucho en esto. Es decir, que cuando vamos juntos, que hay que ir juntos, sobre todo cuando hemos llegado tarde, como le ha pasado a España, pues o vas junto o estás perdido, ¿no? Por tanto, yo creo que la cooperación público-privada pues es muy importante. En la Feria de Barcelona pues hay un modelo de cooperación público-privada. Es un consorcio público de tres, que son el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y la Cámara de Comercio, pero estos no se meten. Tutelan, sí, pero no se meten. Han dejado el mando a 9 empresarios que se reúnen en un consejo de administración, que nombran por consenso, igual que nombran por consenso al presidente. Y entonces, estos son los que mandan. No cobramos un duro, nada. Cosa que la sociedad no acaba de saber nunca. Es otra nota a pie de página. Es sorprendente que nadie sepa que hay 2.000 personas en la Feria de Barcelona, empresarios que van allí a trabajar sin cobrar. Trabajan con sentido de país. Y en las cámaras de comercio hay 3.000 cameralistas empresarios que van a trabajar sin cobrar. Y esto la sociedad no lo sabe. Todavía pueden más los viñeteros esos que ponen al empresario con el sombrero de copa y el puro que realmente la realidad, ¿no? La sociedad anda en esto confundida. Y bueno, seguiré hablando de esto. Por tanto, cooperación público-privada, pues ¿qué quiere decir? Que los empresarios mandan con espíritu empresarial. Si hay honestidad y espíritu empresarial, se gana seguro. Esto el país lo tiene que tomar nota, ¿no? Y espíritu empresarial quiere decir eficiencia, calidad, ir a por todas. Por tanto,
yo creo que cooperación público-privada. Otra F, el Foro de Marcas Renombradas Españolas. Bueno, esto nace en Barcelona, en el año 99, cuando cuatro empresarios sensatos nos reuníamos a conspirar en un bar de la Diagonal, que ya no existe, que se llama La Oca, se llamaba La Oca, y ahí hablábamos, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿qué nos pasa, no? Es decir, ¿somos tontos o qué? Porque, claro, entonces lo que había era el ladrillo especulativo y el pelotazo, ¿no? Y el que no iba por ese camino, pues era tonto, ¿no? Y nosotros, pues venga ahí a trabajar para proyectarnos internacionalmente, la marca, venga, y correr riesgos, tener que viajar. Bueno, pues resulta que llegamos a la conclusión de que no éramos tontos, de que lo que había que hacer era eso. Eso es lo que había que hacer. Y por tanto, dijimos, bueno, ¿y qué podemos hacer para llamar la atención? Bueno, pues hacernos visibles. Y entonces tuvimos una suerte, que entonces estaba Josep Piqué en el Ministerio de Industria, entendió rápidamente la cosa y sí, nos aliamos, ¿no? Y creamos el Foro de Marcas Renombradas, que ahora está totalmente consolidado, que son los líderes, no todos, pero muchos de los líderes empresariales del país con proyección internacional y marca. Porque, ya lo digo ahora, la internacionalización tiene que ser con marca. ¿Por qué? Pues porque los graneles no sirven para nada. Sí, pan para hoy, pero hambre para mañana. Y lo que hay que hacer es ponerse en el mundo con valor añadido, ¿no? Por tanto, yo creo que esto nos llevó a constituir una fundación, fue el Foro de Marcas, se ha consolidado plenamente, y atención, cuando se produce la crisis y se hunde la burbuja inmobiliaria y país queda aquí en pleno marasmo, pues resulta que estaba esto ahí enseñando la bandera, ¿no? El camino es este, que es proyección internacional con marcas sobre productos de la economía productiva, de la economía real, en fin, basados en la innovación, el esfuerzo. Esto el País Vasco es lo suyo, o sea que no hace falta que yo me desgañite, es lo que hay aquí, ¿no? También en Cataluña, cuando no nos desviamos, a veces lo hacemos. Y ahí está lo que quería decirles, ¿no? También sentido de país, evidentemente, ¿no? Yo creo que todo esto a mí es lo que me ha llevado a que me propusieran el año pasado, a mi edad vetusta, el presidir la Cámara de Comercio de España, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque el modelo tiene que ser este, ¿no? Y desde luego, pues eso requiere mucho modelo de las tres T's, ¿no? Pero les voy a hablar de la Cámara, ¿no? No de la Cámara de España, sino del sistema cameral más, porque al final o somos sistema o no somos nada. El sistema cameral nace en el regeneracionismo en España, a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando las nuevas clases mercantiles, o sea, los empresarios, que empezaban a estar ya presentes, pues querían regenerar. ¿Y regenerar qué quería decir? Si uno lee los manuales, pues hablan de la oligarquía y el caciquismo, aspectos políticos que evidentemente estaban ahí, pero no era lo más importante. Lo más importante era que los empresarios levantaban la bandera del progreso, de la modernidad y de Europa. Esto fueron las cámaras. Evidentemente tuvieron una parte buena, que es que se consolidaron. Llegaron entonces ya a montar una cosa de conjunto, que fue el Consejo Superior de Cámaras, el año 21. Y curiosamente el líder, un maño, Basilio Paraíso, se equivocaron también en cosas, se metieron en política, ahí se equivocaron, montaron un partido que fue un fracaso, pero persistieron, con muchas vicisitudes, porque han vivido vicisitudes de todo tipo, ¿no? Porque en las dictaduras pues no eran muy partidarias de las cámaras, ¿no? Por tanto, ahí tenían que ir. Pero cuando había una bandera de ir a Europa, por ejemplo, el plan de estabilización del 59, ahí estaban las cámaras.
¿Por qué? Porque iban por ese camino, ¿no? Era su orientación. Hay una vicisitud que es terrorífica, que es la del año 10. Tiene por razones políticas, un rifirrafe político, pues Zapatero les pega un hachazo en diciembre del año 10 que las deja al pairo, ¿no? ¿Por qué? Porque las cámaras estaban montadas sobre dos bases. La adscripción obligatoria, todas las empresas dentro de la cámara, de las cámaras, y pago obligatorio, es decir, lo que llaman el recurso cameral permanente, es decir, que una porción de impuestos iba a financiar las cámaras. Y el decreto este supuso fuera la adscripción obligatoria, fuera el pago obligatorio. En plena crisis, pues, ¿qué les voy a contar? Eres a punta pala y las cámaras pues se quedaron de 3.000 que estaban ahí trabajando a 1.500 y en el Consejo Superior de Cámaras había pues 150 en 70, ¿no? Es los que yo he encontrado. Bueno, esto, como comprenderán, es una situación muy complicada. Vivían de lo que tenían y algunos empezaron ya a espabilar, por ejemplo, las vascas, ¿no? Y empezaron a prestar servicios. Y esto ya empezó pues a ayudarles, ¿no? También algunas empezaron a tener un cierto apoyo de los gobiernos autonómicos para el desarrollo de políticas públicas y, en consecuencia, ayuda también, ¿no? Pero, en todo caso, las hay, son 88 cámaras en España, pues que están bastante complicadas, ¿no? Y, además de estas 88, pues hay 36 fuera. Todo desarticulado. Quizá ya por tradición, no lo sé, pero desde luego yo me lo he encontrado desarticulado. Y hay que articularlo, porque esto si tiene potencia es articulándolo, con sistema, todos juntos, una palabra, ¿no? Este es el principio fundamental. Pero no hay mal que por bien no venga. Resulta que, claro, entonces, en esta situación tan dramática, pues se plantearon la pregunta, bueno, ¿cámara sí o no? Y entonces, el año 2014, el año pasado, se ponen de acuerdo en el Parlamento español todos los grupos políticos, todos, consenso absolutamente mayoritario, dicen, sí, sí, cámaras, sí, pero de otra manera. ¿De otra manera qué quiere decir? Adscripción obligatoria, eso es importantísimo, porque una de las fundamentales bazas del sistema cameral es que todas las empresas, 3 millones, están ahí. Y dos, el pago voluntario. Ah, amigo, esto es el principio de utilidad. O sirves o no sirves. Si sirves, tendrás gente que te dará el dinero y si no, desaparecerás. A mí esto me parece bien, francamente. Alguno me mirará mal por decir esto, pero yo creo que eso está bien. O servimos, si somos útiles, o ¿qué hacemos ahí, no? Yo creo que podemos ser muy útiles, ¿no? En ese sentido, yo creo que vale la pena decirles, pues, cómo he enfocado yo esto en este primer año, porque yo empecé ahí el 19 de noviembre del 2014, por tanto, ya hemos cumplido un año, ¿no? Lo primero fue el posicionamiento institucional. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues presentarse en sociedad en esto que ha sido una refundación, ¿no? Y eso yo creo que se logró fundamentalmente por dos cosas, ¿no? Primero, porque el rey se puso delante. El rey Felipe VI, del que yo tengo un extraordinario concepto y bueno, con esto digo ya lo suficiente. Se le pidió y se puso delante, ¿no? Y por otro lado, se pusieron delante los 28 de la lista que forman el núcleo duro de la Cámara de Comercio de España, porque esto ha cambiado. Ahora el núcleo duro de la Cámara de Comercio de España son las grandes empresas del país, 28, más las 27 grandes cámaras del país. Entonces esto, ya hago una nota a pie de página también, y digo, pues, podría tener un inconveniente, ¿no? Que primero, 28 no son todas, hay 6.000 que tienen que estar ahí, ¿eh? Por tanto, ¿qué hay que hacer? Pues que abrir las puertas para que entren. Y esto es lo que hemos hecho en el Reglamento de Régimen Interior. Hemos aceptado vocales cooperadores y empresas asociadas y vamos a trabajarlo, ¿no? Y segundo,
las pequeñas cámaras, porque no hay que perder ni una de las 88, ¿no? Si alguna quiere fusionarse, pues bueno, estupendo, apoyaremos, pero si quieren ser y hacen lo que deben, no sobra a nadie. Y por tanto, estas más pequeñas las hemos recuperado a base de crear una comisión de cámaras en el Reglamento de Régimen Interior y, por otro lado, una cosa que yo también me dediqué a hacer de entrada, que es un roadshow por las principales ciudades españolas, en donde pues he podido ver hasta la última de las cámaras, ¿no? Es decir, en el sentido de que por lo menos tocarlas un poco en su sitio, ¿no? Y esto es lo que fundamentalmente hice primero, ¿no? En segundo lugar, reorganización interna. ¿Reorganización interna qué quiere decir? Bueno, pues que ha habido que cambiar todo el equipo directivo. Así que ahí hemos hecho un cambio total. Y ahora pues hay un equipo con ganas que puede hacer ese trabajo, ¿no? Porque hay mucho, mucho trabajo. Y por tanto, vamos a ver si somos capaces de hacerlo, ¿no? De otro lado, hay un tema que ahora empieza, que es la articulación. Esto va acompañado de esa incorporación de las 6.000 empresas que deben estar ahí, pero, y los que quieran estar, ¿eh? Pero hay 6.000 que deben. Y yo creo que esto va a ser mucho trabajo, pero cuando lo hagamos, esto va a adquirir una potencia muy importante para el país, ¿no? Porque un sistema cameral potente, en donde los empresarios de este país levanten la cabeza, que no se dejen ningunear por los políticos. Esto es necesario. Hay que ir con los políticos de la mano, pero no dejarse ningunear, porque el empresario es la pieza clave del sistema. Y esto me lleva a los objetivos. El primer objetivo del sistema cameral, lo que yo llamo la defensa institucional, y a lo que José Ángel ha hecho una alusión, ha tocado el punto para mi clave, ¿no? ¿Qué es la defensa institucional? Pues es la defensa del sistema. ¿El sistema cuál es? La economía social de mercado. ¿Hay algún sistema alternativo a este que pueda suponer mayor bienestar para la gente? No. Si alguien lo tiene, que me lo venga a explicar. Si es serio, podemos discutirlo. Pero en este momento yo no veo ni uno. Yo veo que este país ha dado un salto monumental en los últimos 40 años en el sistema de economía social de mercado, lo cual quiere decir un salto monumental del bienestar de la gente. Y entonces digo, pues es por ahí, ¿no? ¿Y cuál es la pieza clave de este sistema? La empresa. La empresa. La empresa no debe abusar, pero debe ser consciente de su papel y su responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque de ellos, de esos líderes sociales, los empresarios, depende el bienestar de la gente. Dentro, porque se habla mucho del beneficio, pero se habla poco del valor añadido. Oiga, que están todas las nóminas ahí, ¿eh? Y segundo, pues el bienestar de la gente depende de eso, de que esos funcionen. ¿Cómo puede ser que la sociedad esté confundida y, como decía antes, haga más caso de los viñeteros que pintan al empresario opulento y explotador que a la realidad que ha llevado en 40 años a dar un salto prodigioso en el bienestar de la gente? Porque yo vivía en los años 50, ya no digo en los 40, y yo fui un privilegiado, pero tenía ojos para ver. Y España, pobre España entonces, Por tanto, bueno, cuidado con esto, ¿no? Los fundamentos del orden establecido, pues, deben ser considerados con mucho respeto. Y eso es la Constitución del 78, de la monarquía para abajo. Y las cámaras tienen que defender eso. Ustedes me dirán, ¿y eso es, no se puede tocar? Hombre, todo se puede tocar, pero con mucho cuidado. Y después de un debate muy importante y consenso. O sea que eso es lo que yo creo que debemos hacer antes que nada, ¿no? Efectivamente, esto está en el artículo primero, como también ha apuntado José Ángel antes, de las leyes de cámaras. Pero nadie se ha preocupado mucho. Yo me he encontrado en el Consejo Superior de Cámaras antiguo comunicación
cero. Nadie comunica. ¿Por dónde tiene que empezar la comunicación? Por los propios empresarios, en sus territorios, en sus zonas. Tienen que levantar la cabeza, no abusar, evidentemente, utilizar los mecanismos a su alcance que los representan las cámaras para comunicar. La sociedad tiene que tener las ideas claras, ¿no? Yo digo muchas veces que en ese momento hay confusión en nuestra sociedad y sobre todo en una parte que es muy importante, que son los jóvenes. Están confusos, muy preparados, pero confusos. Y creo que pues esto habría que poner un poco de orden, ¿no? Bien, yo decirles esto, que yo he dicho que habían nacido las cámaras en el regeneracionismo finisecular del 19 y principios del 20. Ahora hay necesidad de un nuevo regeneracionismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Lucha contra la corrupción? Obviamente, obviamente. Pero no es lo más importante, ¿eh? Lo más importante es la defensa institucional y el desarrollo progresivo de las empresas de este país. La internacionalización, ahora ya no hablamos de Europa, que también, porque hago una nota a pie de página. ¿Ustedes creen que hubiéramos salido de la crisis que hemos tenido sin la Unión Europea? Si alguien lo cree, que me lo diga. Pero no, ¿eh? Cuando yo oigo a alguno en España ahora, y oigo a alguno, que dicen, hay que salir de la Unión Europea, digo, madre mía, pero qué barbaridad. Bueno, pues eso, ¿no? Eso es la defensa institucional. Miren, lo que sí la ley le dedica dos artículos ahí son los siguientes objetivos, son puramente económicos, ¿eh? Son la competitividad y la internacionalización. O si quieren ustedes, pongo énfasis primero la internacionalización y luego la competitividad, aunque van juntos, porque si tú no eres competitivo, pues no te internacionalizas y si te internacionalizas ganas competitividad, ¿no? Por tanto, van juntos. Pero bueno, digamos la internacionalización. Y aquí yo les voy a explicar mi teoría que he aprendido en la Feria de Barcelona, porque cobrar ni un duro, pero aprender aprendes mucho. Pues de la plataforma internacional. ¿Por qué España ha salido de la crisis y la ha superado realmente? Hombre, es verdad que el gobierno hizo reformas, presionado además por sus amigos alemanes, franceses y tal, reformas bien hechas en lo económico, ¿no? No todas las que tenía que haber hecho, pero las que hizo, pues sí, la parte financiera, el tema laboral, esto ha sido muy importante, ¿no? El tema laboral, nota a pie de página, pues, oiga, en sí mismo lo que ha permitido es un nuevo diálogo en el momento de la crisis de los trabajadores y los empresarios. Porque antes es que no había diálogo. Había una presión, se cedía, ya está, como todo el mundo iba bien. Pues ahora no, ahora hubo que sentarse y decir, oye, vamos a hablar claro. Y esto ha pasado. Y eso no hay que perderlo. Porque hay que ir juntos. Puede ser que haya lo que sea, pero hay que ir juntos, ¿no? Y entonces, en este sentido, la plataforma internacional, pues, supone esto, que esto ha sido muy importante para la superación de la crisis, quiere decir, el sector exterior. Les voy a explicar una anécdota, también como otra nota a pie de página. No me resisto. Cuando Antoni Castells, es compañero mío de facultad, de departamento y amigo, pues, salió de consejero de Economía de la Generalitat, montó un grupo, lo llamó, todavía está ahí, Europej, donde reunió catedráticos, importantes de los que son notorios, de economía, periodistas económicos de relumbrón en Barcelona, y me invitó a mí. Y bueno, tuvimos una primera reunión, era el año 12, primavera del 12. Oiga, qué depresión, estaban todos por los suelos. El rescate, esto no hay nada que hacer y tal. El único que dijo que saldríamos, quizá porque soy un optimista radical, fui yo, porque yo veía la plataforma internacional. Y les dije, saldremos por el sector exterior.
ya ha pasado. Porque esa plataforma internacional, ¿cuál es? Pues miren, España tiene 500 multinacionales, de 2.500 que hay, con posición de privilegio en el mundo. Banco de Bilbao, Iberdrola, que tienen alguna. Alguna más, ¿eh? Hay 500. Tienen posición ya en el mundo. Ya juegan la Champions. No van a parar. Van a seguir. Cojan cualquier periódico, vean los movimientos. Esto va para adelante. Detrás de estas hay 5 o 10.000 que vienen. Ya están en el recorrido. Yo he aprendido en la Feria de Barcelona que hay una correlación entre estas y las crisis. Tú vas por allí y le preguntas a uno. Tú, bueno, ¿quién montó la empresa? Ah, mi padre, no sé qué. ¿Exportáis? Sí. ¿Cuánto exportáis? 50%. Ah, tú eres del 93. Ah, sí, es el 93. Crisis del 93, aquella empresa estaba así. Bueno, salió, ¿no? Segundo, hablas con otro. Ah, mi padre, no sé. ¿Cuánto exportas? Pues el 25%. Ah, tú eres del 2000. En la crisis de las .com, pues a aquel tío le pasó lo mismo. Y ahora incluso ya empiezas a ver alguno que te dice, yo exporto el 6%. Ah, tú eres de ahora, ¿no? Y dice, sí, sí, yo empezaba al 8, que estuve mal. Bueno, entonces, esto no es lo más importante para la plataforma internacional. Pensando en el futuro, lo más importante son las pymes. Porque las pymes, yo en la Feria de Barcelona las veía, hablaba con ellos y me decían, yo salir, hombre, yo ni hablar, yo aquí estoy bien, gano dinero, no tengo que molestarme, no corro riesgos, ¿para qué tengo que salir? Bueno, 300.000 se han quedado en la cuneta, ¿eh? Y las que quedan, que son muchas más, te dicen, yo ahora salgo, sí o sí. Han visto que las que estaban fuera, los que estábamos fuera, hemos tenido dificultades, pero no tantas, hemos pasado mejor la maroma, y resulta que han dicho, sí, sí, esto ya es así. Y esto es la adaptación a la globalización de un país, porque las pymes son la mayoría del tejido empresarial español. Si estas salen, este país da otro salto en los próximos 10 años, no lo duden. Y entonces, ¿qué hay que hacer para ayudarlas? Pues ahí, las administraciones y las instituciones de la mano. Todos. No pelearse, como ha pasado, por ejemplo, en los 90, las organizaciones profesionales y las cámaras. No, hay que ir juntos. Y si hay problemas, pues se hablan y se llegan a acuerdos, lo que sea, ¿no? Pero hay que ir juntos, porque hay que ayudar a esta gente. Yo tengo en este momento una esperanza grande. Porque, claro, el núcleo duro de la Cámara pues son 28 grandes empresas, líderes en el país, que han sido designadas, es decir, que han aceptado y están ahí. Yo he hablado con los presidentes de todas y cada una de esas empresas, ¿no? Y les puedo decir que he salido confortado de esa conversación, porque he visto buena fe, apoyo real y voluntad tractora. Quieren trabajar por las pymes. Cuando vi a Ignacio Sánchez Galán, para poner un ejemplo, pues me dijo esto y me explicó. Esto es muy importante, porque estas están colocadas en el mundo. Si son capaces de tirar del carro, ayudamos mucho, porque ahora tenemos 36 cámaras en el exterior. Totalmente desarticuladas, cada una por su lado. Pero si logramos hacer una red que puede ampliarse, porque si tú hablas con 5 de estos grandes empresarios y les pides, necesito una cámara en tal sitio porque allí no sé qué, pues es que te dirán que sí. Porque a ellos no les cuesta esto casi nada, nada más la buena fe de hacerlo, porque están allí ya, ¿no? Y conocen y pueden ayudar mucho, ¿no? Por tanto, yo en esto soy optimista. En el terreno de la competitividad, pues, bueno, ¿qué es esto? Pues miren, es el capital humano, el capital tecnológico y el capital comercial, ¿no? Capital humano, pues eso es la formación.
de abajo arriba. Yo presido un patronato de una escuela en Barcelona, buena escuela, importante, y el otro día les decía en una comisión delegada, hacéis muy bien la formación académica, es una buena escuela, pero hay que situar a la gente, a las personas en el mundo. Y ahí yo creo que esto, la educación lo tiene más marginado. Es un tema de valores, pero es un tema de arte navegatorio, si se quiere, ¿no? Y eso en la educación más elemental tiene que empezar. Lo que he dicho yo de las empresas, el decir a la gente lo que son las empresas y el papel que juegan, tiene que empezar desde los niños. Tiene que empezar desde los niños. Ya no digo, pues cuando entras en el mundo de la formación, formación dual y todo esto, y en el mundo del engarce universidad-empresa. Y con esto creo absolutamente, porque yo estoy seguro que Freixenet se ha beneficiado de que yo haya sido profesor de universidad, de la misma manera que mis alumnos se han beneficiado de que yo haya estado en Freixenet, porque han tenido un sentido de la realidad que si no, no lo tienen. Y esto me lleva a mí, y quizás una nota a pie de página también, a decir, es que tendrían los ejecutivos de las empresas de este país que ser profesores de universidad, asociados si quieren, a tiempo muy parcial, sin cobrar, lo harían. Y esto sería buenísimo para situar a los universitarios, ¿no? Pero bueno, cierro la nota a pie de página, ¿no? Capital humano. Capital tecnológico. Bueno, esto es la I más D más I, ¿no? Es decir, ¿qué les voy a explicar? Tenemos la digitalización ahí delante, ¿no? Es decir, que en un plazo relativamente breve, el que no se haya subido a ese carro, pues quedará pegado, ¿no? Por tanto, pues innovación. Esto se lo digo yo, pues que he estado en una empresa absolutamente tradicional, con un método absolutamente tradicional, pero que ha automatizado todos sus procesos logísticos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso ha permitido que de una cosa que sigue siendo tradicional, pues resulta que se han conseguido unas economías de escala extraordinarias, necesarias para ser el líder en el mundo, si no, no lo eres, ¿no? Por tanto, pues esto es lo que hay que hacer, ¿no? Y luego capital comercial, al que se le da menos importancia, pero muchas veces, pero que es extraordinariamente importante. La marca. Ya lo he dicho antes, internacionalización con marca. Granel es fuera. Esto, para una persona que está en el mundo del vino, pues clarísimo. Oiga, todavía la mitad de los millones de hectolitros que se exportan en España, vino excelente, son graneles. Que los compran franceses, italianos, alemanes, para hacer buen vino y hacernos la competencia además a los españoles, ¿no? Es decir, oiga, que no, que tiene que ser internacionalización con marca. Y en este sentido, pues redes comerciales, ¿no? Antes he hablado de lo que supone la implantación y he hablado de la implantación a partir de una red comercial, ¿no? Esto es fundamental. Piensen que el recorrido que tiene España es alucinante. Es decir, es que no llegamos España a ser ni el 2% del PIB mundial. Empresas que estamos situadas en el mundo somos una poca cosa. Por tanto, lo que están esperando ahí, en el caso del vino español, que es ganador en el mundo, cuando los bodegueros nos enteremos, pues resulta que se nos pone a favor todo, porque el vino embotellado con marca, en los cientos de millones de personas que están entrando en las clases medias en el mundo, están ahí, esperando. Por tanto, yo creo que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Las cámaras, evidentemente, en este terreno de la competitividad y de la internacionalización también, pues somos fundamentales, ¿no? Porque, entre otras cosas, somos organismo intermedio de la Unión Europea. ¿Y esto qué significa? Pues que podemos ayudar, no solo por la ayuda que ya es normal, y en fin, aquí el País Vasco es un ejemplo, ¿no?
sino en las zonas menos desarrolladas, donde tienen un tratamiento que hay una cofinanciación, pero del 20 al 80, es decir, que ellos ponen el 20% y la Unión Europea pone el 80, ¿no? Es decir, esto, claro, es muy importante, ¿no? Porque son fondos que tú puedes multiplicar, ¿no? Y en ese sentido, pues todo lo que es creación de empresas, innovación, todo lo que son trámites de internacionalización, que para las pymes es absolutamente fundamental, ¿no? También para la cuestión de, digamos, emprendimiento, todo esto, ¿no? Yo lo que les diría, ya, porque me parece que estoy hablando más de la cuenta, les voy a explicar, un paréntesis esta vez, una pequeña anécdota personal. Como ha desvelado mi amigo José Ángel, pues efectivamente es mi cumpleaños ahí. Y las personas que me acompañan de la cámara, o sea, María Jesús y Mercedes, han tenido la amabilidad de regalarme esta mañana un libro que se llama Palabras. Seguramente que eso tiene una segunda lectura. Deben pensar que hablo demasiado, ¿no? Pero en todo caso, aparte de agradecérselo, pues sí, yo creo que hay que hablar mucho, porque si no, pues no convences, ¿no? Miren, yo creo que estamos en un momento absolutamente propicio. ¿Por qué? Porque la recuperación ya está aquí, tenemos el viento de cola, hasta que dicen los medios de comunicación, o sea, el petróleo, el señor Draghi, que pone la manguera, todo esto. Y lo que evidentemente necesitamos es que esto pueda desarrollarse. Están las ganas de las pymes que quieren salir, nosotros dispuestos a hacer lo que sea para ayudarles. Por tanto, ¿qué se necesita? Estabilidad. Nosotros necesitamos estabilidad política y social. Evidentemente, también necesitamos la cooperación público-privada, el apoyo social que yo he reclamado, y en ese sentido se lo pido encarecidamente a los medios de comunicación que sean nuestros aliados. Pero en todo caso, estabilidad política y social. Si es así, damos otro salto adelante. Por tanto, yo creo que esto hay que tenerlo muy claro. Nosotros trabajamos a base de dos planes, uno de internacionalización, que es anual, pero con una idea de cuatrienal, y un plan de competitividad que es bianual. Y el internacional tiene cuatro ejes fundamentales, ¿no? Que es la información, la sensibilización y la formación, la competitividad internacional y, por último, la representación y la cooperación institucional. Y el plan de competitividad, pues bueno, todo esto que he apuntado en relación con el capital humano, el capital tecnológico y el capital comercial, ¿no? Y decirles una cosa, por último ya, ¿no? Es que nosotros pues lo hemos manifestado públicamente en una declaración que hemos hecho el pasado 16 de noviembre y hemos hecho llegar a los partidos políticos. Esencialmente es la petición de estabilidad y la petición de consenso, porque hay temas en este país que son fundamentales donde debieran buscar pactos de Estado, ¿no? Nosotros hemos dicho cuatro. La competitiva internacionalización de las pymes, la formación y el empleo, la unidad de mercado y la energía. Yo creo que ahí se tienen que poner de acuerdo y, en fin, propiciar el desarrollo de las empresas, que es lo que toca. Si es así, yo auguro un salto adelante del país. Y eso es muy bueno, porque, en fin, progresar es bueno. Pero sobre todo es bueno para el bienestar de la gente, porque ahora hay gente que lo pasa muy mal en este país. Los parados, los jóvenes, muchos de ellos parados, pero los jóvenes que trabajan, que están
ninguneados en el sentido de que son mileuristas. Pero ya saldrán, ya saldrán. Y los que no salgan, yo les diría una cosa, que se vayan. Cuando yo he dicho esto públicamente, algunos se han tirado en mi yugular, ¿no? Pero oiga, hay que formarse. Y hay un capítulo de la formación, pues que es salir, ver, situarse y aprender idiomas. Cosa que nuestra generación que estuvo aquí encerrada, pues lamentablemente no hizo, ¿no? Porque el futuro es la adaptación a la globalización, es un marco real y que, a la que nosotros hemos llegado tarde. Pero ya estamos en el camino. Y si vamos juntos, pues a lo mejor nos colocamos en las primeras posiciones, ¿no? Al final, para el bienestar de los españoles, que es lo que interesa. Muchas gracias. Gracias a ti, José Luis. La verdad es que me da pena que esto lo organicemos los viernes de la Cámara. Mejor sería un lunes, porque con estas dosis de optimismo que tú nos trasladas, la semana sería mucho más llevadera, como si la Teti estuviese ganando todos los días de la semana, ¿no? Pero bueno. En cualquier caso, yo creo que después de una ilustración como la que ha llevado a cabo José Luis, con el libro Palabras o sin el libro Palabras, pero en cualquier caso, con todo lo que nos ha transmitido, seguro que a la audiencia le ha surgido alguna pregunta. Entonces, este es el momento para podérsela trasladar, que seguro que él con mucho gusto nos va a ilustrar y nos va a dar pues una clase magistral en torno a cada una de las preguntas con sus respuestas. Sí.